La NASA y la Agencia Espacial de Francia pusieron en órbita el viernes un satélite que cartografiará casi todos los océanos, lagos y ríos del mundo. El lanzamiento, realizado antes del amanecer a bordo de un cohete SpaceX desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial en California, corona un año de éxitos para la NASA. El satélite, apodado SWOT, las siglas de Surface Water and Ocean Topography, es más necesario que nunca a medida que el cambio climático empeora las sequías, las inundaciones y la erosión de la costa, según los científicos. El inicio de la misión fue aplaudido en los centros de control de California y Francia. Este es un momento crucial y estoy muy emocionada, indicó la científica del programa de la NASA Nadia Vinobradova-Cifer. Vamos a ver el agua de la Tierra como nunca antes. Con el tamaño aproximado de una camioneta, el satélite medirá el nivel del agua en más del 90% de la superficie del planeta, lo que permitirá a los científicos seguir los flujos e identificar posibles zonas de alto riesgo. Además, estudiará millones de lagos y 2,1 millones de kilómetros, 1,3 millones de millas, de ríos. El satélite enviará pulsos de radar a la Tierra, cuyas señales rebotará y serán recibidas por un par de antenas ubicadas a ambos extremos de un brazo de 10 metros, 33 pies. Debería poder detectar corrientes y remolinos de menos de 21 kilómetros, 13 millas, de diámetro, además de zonas del océano donde se mezclan aguas con distintas temperaturas. Gracias por ver el vídeo. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.